Ramita, ¿no tiene que me dé una ayuda? Ay, qué niña tan linda. Claro que sí. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Hace unas horas, Octavio Ocaña, quien le dio vida al personaje de Benito en la serie cómica Vecinos, fue enterrado en Villahermosa, Tabasco, en el recinto memorial, después de que tristemente partiera de este mundo con tan solo 22 años de edad. Familiares, amigos y algunos seguidores del actor se dieron cita en el lugar para darle el último adiós a los restos del actor. Estos descansarán en el lugar que vio nacer a Octavio, el 7 de noviembre de 1998. Los familiares de Octavio dieron a conocer que ellos lo enterraron, portando la playera de su equipo de fútbol favorito, el Cruz Azul. Mientras ellos lo estaban despidiendo, sonó la icónica canción de Juan Gabriel, titulada Amor Eterno. El velorio de Octavio se llevó a cabo el día sábado, en el Estado de México, para después poder ser trasladado a Tabasco. Los familiares del actor, al igual que su prometida Nerea Godínez, viajaron en carretera desde el Estado de México hasta Tabasco para darle el último adiós al actor como se lo merecía. A través de sus redes sociales, Nerea subió una fotografía con un mensaje de despedida para Octavio, el cual decía: "Hasta pronto, mi amor. Vamos a echarle ganas a todo esto por ti y para ti. Siempre sí, siempre tú, siempre nosotros. Te amo, Octavio". La tarde del pasado 29 de octubre, tristemente, el actor Octavio Ocaña perdía la vida mientras estaba a bordo de una camioneta en el Estado de México. Él aún se encontraba con vida, según lo que se dio a conocer en la versión oficial por parte de las autoridades. Él partió de este mundo cuando fue trasladado al hospital. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio, quien iba conduciendo a gran velocidad una camioneta, él supuestamente traía un instrumento para quitarse la vida en la mano derecha, la cual de manera involuntaria se activó. Se supone que se dio a sí mismo, y por esta razón perdió la vida cuando fue trasladado al hospital. Según el dictamen que dieron a conocer las autoridades, Octavio no quería que la policía lo parara y por esta razón aceleró muchísimo su camioneta. Al parecer, él perdió el control del automóvil, se salió de la cinta asfáltica y se dio contra la autopista Chamapa-Lenchería, a la altura de la colonia Prados-Iztacala. Las autoridades dieron a conocer su versión oficial, en la cual se asegura la siguiente información. El disparo le produjo a Octavio una lesión con características de orificio de entrada, ubicado en parietal derecho, y orificio de salida en parietal izquierdo en ángulo ascendente. De acuerdo con los estudios realizados, la trayectoria de la bala indica que esta fue accionada desde el interior del vehículo por la persona que la portaba. Se dice que después de que el actor se dio contra la autopista, un policía se acercó, vio que tenía este instrumento en la mano y por protocolo se la quitó. En ese momento se afirmó que supuestamente el actor seguía con vida. Según la declaración de un elemento policiaco, los policías también agarraron a los dos acompañantes que venían con el actor. Mientras tanto, rápidamente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para trasladar a Octavio al hospital. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.